Bueno, el sábado habrán escuchado a Cristina que empezó a mandar mensajes también en TikTok. Vamos a escuchar uno de esos TikToks que prometen ser muchos, pero este tiene que ver con... No, este es uno de, unos saluditos que grabó. A ver, escuchemos un TikTok de Cristina. Hoy sí, buena, colectiva, todos juntos, a gritar fuerte, compañeros, compañeras, a explicar, a hablar, a no enojarse. No hay que enojarse con nadie, no hay que criticarle a nadie el voto, hay que discutir en todo caso y debatir, pero con respeto. Piensan todavía que me van a quebrar, no me conocen. Bueno, ese era un editado de la propia vicepresidenta. Qué falta es escucharla, ¿eh? Hacía varios meses que, un par de meses que no se escuchaba su voz, que no hablaba en público. Y la verdad que a mí me llamaron la atención, bueno, un par de párrafos. Bueno, todo lo que ella tiene para compartir, obviamente es interesante. De esta nueva etapa de la persecución no habló nada, pero hoy mismo se supo, mejor dicho, hoy mismo no, sin ir más lejos, hoy se supo una nueva, ¿no? Que el teléfono que había entregado Milman después de un año a la jueza Capuchetti lo había comprado un día después del atentado. Estamos para la... Nos toman por pelotudos, es increíble, ¿no? Después de un año se ordena secuestrar el teléfono del que era armador de Bullrich y el tipo entrega un teléfono como si no se fuera a descubrir. Por supuesto que sabe que se va a descubrir. Entonces uno, la verdad que ya a esta altura, esperemos que por lo menos sea llamado a indagatoria y le quiten los fueros. Porque resulta que Bullrich es una de las candidatas a presidenta y resulta que anda pasando spots hiperagresivos, hiperviolentos, hiperactivos de una etapa que ya pasó. Estamos en otra cosa y ella insiste con el antikirchnerismo y desde el 2015 que no hay un gobierno kirchnerista. A ver si nosotros nos vamos a equivocar. Sabemos perfectamente cuando hay kirchnerismo en el gobierno y cuando no hay. No hay, no hubo. Así que atrasa Bullrich. Pero más allá de eso, el sábado Cristina tuvo algunas menciones a debates que se vienen. Y por eso me parece interesante, porque además se conjugaron con algunas actitudes de Sergio Massa en Salta, por ejemplo. Ahora vamos a eso, pero yo me refería a cuando, bueno, su tema con el ausentismo docente es viejo, es de cuando ella todavía estaba en Santa Cruz. Digamos, no es nueva la tensión que ella instala entre los gremios docentes cuando se toca este tema. Después obviamente no hay ninguna tensión, pero sí es una crítica, ¿no?, del régimen docente. ¿Se acuerdan cuando había dicho 2 meses de vacaciones, que los docentes la putearon en varios idiomas? Pero bueno, son, y como decía ella, son debates, y esto pasa con algún sistema de paros, bueno, con los cortes de calle también, con el tema de la inseguridad. Cuestiones que por algún otro motivo no hemos abordado, a lo mejor por temas ideológicos, a lo mejor por no sembrar discordia en el campo propio, en la fuerza propia, por lo que sea. Pero la descripción que hizo Cristina de las corporaciones, incluyendo también ella les llamó las corporaciones de izquierda para que se entendiera. En realidad lo que quiso decir es que nosotros les llamamos corporaciones todo el tiempo a cosas tales como Clarín o como Procter & Gamble, pero para dar un ejemplo, empresas de lucro. Pero ella señalaba que también hay otro tipo de corporaciones,
Y yo me acordaba, por ejemplo, cuando los camioneros hacían paro por ganancias en su gobierno. No porque no fuera justo el reclamo, ya ven que puede ser que esta semana sea ley, que el jueves eso, esa propuesta de Sergio Massa sea ley, sino al tema del contexto y al tema de intereses sectoriales por sobre los intereses colectivos. Cuando no se confía en el gobierno, en el oficialismo de turno, bueno, se puede sospechar que hay una negativa también sectorial, también para privilegiar otros intereses. Pero cuando se está tirando del mismo buey, los intereses que se defienden, los intereses sectoriales que se defienden por sobre los intereses colectivos, y bueno, hay que llevar las discusiones hasta última instancia. Y ella decía, sin enojarse, decía en lo que escuchamos recién, con el que piensa distinto o con el que vota otra cosa, y el enojo no es la mejor herramienta. Mejor enojarse cuando uno llega a la casa, enojarse solo, pero compartir el enojo con la otra persona, bueno, ya es un punto sin retorno, ¿no? Y tampoco enojarse por estos debates que son más bien internos. Y yo, escuchándolo y viéndolo a Massa en Salta, pensaba que, bueno, que tenemos que ir a el jueves pasado, estábamos hablando del tono adecuado. Y yo sigo en esa búsqueda, porque en el mejor de los casos, y esto es pensando que haya un balotaje entre Milei y Sergio Massa, y que en diciembre Sergio Massa gane las elecciones. Bueno, en ese escenario, que es por el que estamos peleando y por el que estamos militando y por el que rezamos, porque cualquier otra situación para este país sería un viaje de ida del que no se podría volver. Por lo menos los que estamos vivos no lo veríamos volver de la pesadilla a la que se acercaría. En ese escenario, que es el mejor de los escenarios, tampoco va a ser todo color de rosa. Y mejor estar preparados para ese gobierno de unidad nacional del que habló Sergio Massa en el fin de semana, estando acompañados de varios gobernadores, entre ellos dos gobernadores radicales, el de Salta, Valdés, y nada menos que el de Jujuy, Gerardo Morales. Nosotros hemos hablado tanto de Gerardo Morales este año, ha sido tanto el daño que ha hecho, hace tanto tiempo que hace daño, que la verdad que el querido amigo de Sergio Massa a Morales, debo decir que me causó un dolor de estómago. Pero entiendo. Además, no es la idea, digamos, no es que a Sergio Massa se le ocurra ahora hacer un gobierno de unidad nacional. Cristina ya había hablado varias veces de un gobierno de unidad nacional en las sucesivas clases magistrales que fue dando cuando se la veía más seguido. Y esto es así, y me parece que hay que entenderlo de la siguiente manera. Bueno, es lo que yo veo, ¿no? Nosotros ahora vamos a elecciones, y esto lo hemos comentado aquí, haciendo como que estamos en democracia. Y está bárbaro tener la posibilidad de ir a elecciones haciendo como que estamos en democracia. Pero no estamos en un estado de derecho pleno. Bueno, Gerardo Morales es una de las muestras de que no estamos bajo un estado de derecho pleno, pero eso es en una provincia y particularmente con una persona a la que tiene detenida de una manera espuria, de una manera muy parecida como la quieren presa a Cristina, ¿no? Con causas armadas, es decir, con pretextos, con delitos, con delitos del Poder Judicial, no con delitos ni de Cristina ni de Milagro. Pero no estamos en un estado de derecho, no tenemos poder judicial. Mientras transcurren estas elecciones, sigue el avance mafioso sobre la figura de Cristina. Y decir ahora en su columna, Jorge nos va a hablar, ¿no?, de, creo, entre otras cosas, del spot que salió hace poco y en el que vimos la cárcel para corruptos. Todos nosotros terminaríamos ahí en esa cárcel para corruptos, porque basta con decirse kirchnerista para ser corrupto. Esa es la vara de Patricia Burrich, de Macri, de
y de toda esa banda. Una cárcel llamada Cristina Fernández de Kirchner es de un nivel de cinismo y de un nivel de vejez impresionante. Estas cosas pasan y tenemos una candidata a presidenta que está involucrada, porque Capuchetti puede ser que no quiera seguir adelante, pero las cosas que sabemos las sabemos, entonces no hagamos de cuenta que no las sabemos. Una candidata a presidenta está involucrada en el intento de asesinato a Cristina. Estamos hablando de cosas muy pesadas, no estamos hablando de un pactito, de un acuerdo, de no, estamos hablando de un intento de asesinato, de una jueza que no investiga, de denuncias contra la candidata, de la jueza que se niega a investigar para no tocar a la candidata, todo eso delante de nuestras mismas narices. Entonces, me parece que la idea de un gobierno de unidad nacional tiene que ver, y en ese sentido fue que yo lo fui entendiendo, no ahora que lo dice Sergio Massa, sino cuando la escuchaba antes a Cristina y cuando Sergio Massa todavía no estaba en el horizonte, electoral, quiero decir, ¿no? Yo lo entiendo como volver al grado cero de la democracia, ¿no? No podemos seguir adelante, no podemos ir a elecciones, que gane el que gane, y suponiendo que sea Massa, seguir como si nada pasara, porque de esa manera nunca volveríamos a recuperar el Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir? ¿O cómo se puede traducir el recuperar el Estado de Derecho? ¿A través de qué? ¿De una constituyente? No. En este momento, y tal como vemos que se mueven las fichas, Milei acaba de dar una entrevista en la que traza un panorama que no es muy distinto, por supuesto sin mencionar esto que estoy diciendo yo, pero el mapa político argentino se está rompiendo. Va a haber que empezar a construir una nueva canción, como dijo Axel, porque, bueno, vieron los resultados en Mendoza. El peronismo en muchas provincias es absolutamente impotente. Y esto es resultado de muy malas gestiones y de muy malas decisiones y de alianzas con el macrismo. Juntas por el Cambio, si Patricia Bullrich sale tercera, que es lo más probable, también se va a deshacer. Están los radicales, digamos, no estaban Valdés y Morales en la foto con Massa porque sí, ni porque le diga querido amigo. Estaban para dar una señal que Macri leyó. Y dijo que el populismo es peligroso. La verdad, todo se simplificaría si Macri saliera de la escena pública, porque de la escena política, porque el que trajo la mafia fue Macri. En este país siempre hubo un bipartidismo impotente, roscas políticas, algunas inconfesables, bueno, el folclore que conocimos siempre, pero la mafia, el espionaje, los carpetazos, la compra de jueces y fiscales, la sociedad con los medios, con los grandes medios de comunicación, las operaciones a través de la prensa, a través de la televisión, señales en clave para extorsionar a gente, presos políticos, todo eso empezó con Macri. Y si hay alguien que tiene que perder, y al mismo tiempo que decíamos que gane nuestro candidato, también tenemos que desear que Macri desaparezca de la arena política argentina. Por lo menos que se rearme un sistema político desmacrilizado. Porque fue una mala semilla que se introdujo en este país, con códigos mafiosos, que los extendió desde el gobierno de la ciudad primero y desde el gobierno nacional después, los esparció por diversas instituciones, y tenemos las instituciones absolutamente perforadas por la mafia que tributa a Mauricio Macri. Entonces, con Milei es otra discusión, vamos a intentar ganarle porque es un monstruo, pero a este país lo arruinó Macri, y a Milei llegamos también por Macri. No era concebible
un personaje como Milei que dice que va a cerrar el Inca, que va a cerrar la televisión pública, que va a cerrar, todo va a cerrar, todo, todo. No estoy ni idea de con qué se paga cada cosa, no sabe lo que habla, son ignorantes, pero no serían posibles esos personajes que en realidad en las sombras nacieron y salieron a la luz pública con la ayuda macrista. ¿O quién fue Caputo? ¿O por qué lo financió Caputo a Revolución Federal?